Un nuevo hecho de sangre se presentó en Barranca Bermeja la noche de este martes en el asentamiento humano Brisas de Fertilizantes, cuando un joven de 26 años de edad, identificado como Michael Alejandro Vargas Gómez, recibió varios impactos de arma de fuego, uno de ellos en el pecho. Según información de testigos, el joven fue trasladado por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hacia un centro asistencial de la ciudad, en donde posteriormente, por la gravedad de sus heridas, falleció. De la víctima se conoció que tenía un lote en este asentamiento humano y que trabajaba como ayudante mecánico de motos. Las autoridades investigan los hechos para determinar las causas de este atentado sicarial en la Comuna 3 del Puerto Petrolero.